¿Cómo vamos a calcular el área del octógono? En primer lugar, el área del octógono es igual al perímetro por la apotema dividido para 2. El perímetro es igual al número de lados por el valor de lado. Perímetro es igual. Este octógono tiene 8 lados multiplicados por el valor de lado, que son 4 centímetros. 4 por 8 serían 32 centímetros. Ese es nuestro perímetro. Reemplazando es igual el perímetro, que sería 32 centímetros. La apotema, que es del punto central al punto medio de cada lado, nos dieron 6 centímetros. Esto lo vamos a dividir para 2. El área es igual, 32 por 6 dividido para 2, nos va a quedar un total de 96 centímetros al cuadrado, es el resultado.